The Bible reading for today comes from St. Matthew chapter 10, verses 21 to 33. Brother will deliver brother over to death, and the father his child, and children will rise against parents and have them put to death, and you will be hated by all for my name's sake. But the one who endures to the end will be saved. When they persecute you in one town, flee to the next. For truly I say to you, you will not have gone through all the towns of Israel before the Son of Man comes. A disciple is not above his teacher, nor a servant above his master. It is enough for the disciple to be like his teacher, and the servant like his master. If they have called the master of the house Beelzebul, how much more will they malign those of his household? So have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops. And do not fear those who kill the body but cannot kill the soul. Rather fear him who can destroy both soul and body in hell. Are not two sparrows sold for a penny? And not one of them will fall to the ground apart from your Father. But even the hairs of your head are all numbered. Fear not, therefore, you are of more value than many sparrows. So everyone who acknowledges me before men, I also will acknowledge before my Father who is in heaven. But whoever denies me before men, I also will deny before my Father who is in heaven. Let us pray. Lord Jesus, by the strength of your Holy Spirit, I confess that I am a sinner, that you are my Savior, and that you send me to speak and to live your truth and your compassion. In your mighty name I pray. Amen. La lectura de la Biblia para hoy viene de San Mateo, capítulo 10, versículos 21 a 33. Y dice así: el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Les aseguro que no terminarán de recorrer las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es superior a su maestro, ni el siervo superior a su amo. Basta con que el discípulo sea como su maestro, y el siervo como su amo. Si al jefe de la casa lo han llamado Beelzebú, cuanto más a los de su familia. Así que no les tengan miedo, porque no hay nada encubierto que no llegue a revelarse, ni nada escondido que no llegue a conocerse. Lo que les digo en la oscuridad, díganlo ustedes a plena luz. Lo que se les susurra al oído, proclámenlo desde las azoteas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir alma y cuerpo y en el infierno. No se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, ni uno de ellos caerá a tierra sin que lo permita el Padre. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de la cabeza. Así que no tengan miedo. Ustedes valen más que muchos gorriones. A cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Oremos. Señor Jesús, por la fuerza de tu Espíritu Santo, confieso que soy un pecador, que tú eres mi Salvador y que me envías a hablar y a vivir tu verdad y tu compasión.
En tu poderoso nombre te lo ruego. Amén.